Un saludo. Un saludo muy especial para todos los que nos siguen. De parte del Pistín Mesini y también del Balón Mano. Tenemos a Mano también por aquí, una vez más. Nos va a estar leyendo una porción bíblica para de esa manera arrancar con el contenido. Amén. Leemos la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 29, versículo 4. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Voz de Jehová con potencias, voz de Jehová con glorias. Gracias, Señor, por tu palabra que han sido leídas en esta tarde, Jehová. Tus palabras son vidas. Tus palabras son el pan, Señor, que nos sostienen a cada uno. Gracias, Señor Jesús. Mira esta entrevista que vamos a hacer. No está solo una entrevista, sino un testimonio para que cada uno de aquellos que vayan a escucharlo, Jehová, que tus palabras y tu Santo Espíritu sea que transformen aquellos corazones y aquella vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Me gusta esa porción bíblica. Voz de Jehová. Voz de mando. Amén. Tú sabes que Dios utilizó cierto profeta en determinado momento y en determinado tiempo, con palabras también de amonestaciones, palabras de juicio, así como también muchas veces palabras también de consolación y de esperanza. Muchas veces pensamos de que Dios nada más puede utilizar el hombre para venir con un paño tibio o venir con una palabra suave. Muchas veces Dios utiliza al hombre también de la manera que Él quiera usarlo. Palabras recias, consolación, juicio, como Él quiera, porque Él es Dios. Y nosotros nos debemos a Dios. Le damos la gloria a Dios porque nos da la oportunidad. Después de nosotros ser personas como éramos, delincuentes, personas antisociales, hoy podemos decir que somos servidores de Cristo. Le damos la gloria a Dios por eso. Amén. Mi hermano, vamos a detallar un poco primero de nuestra vivencia, porque bueno, siempre hablar de nuestra vivencia, sí, son muchas. Sí. Vamos a, entonces, así también mostrar a la persona de la manera que Dios nos ha libertado. Amén. Porque David en una ocasión dijo, hasta de yo estar humillado, descarriado andaba. Amén. Oye, antes de yo estar humillado, descarriado andaba. Amén. Así son las cosas de Dios. Me gustaría que usted me hable un poco de su bar, de nuestro barrio, Capotillo. No sé si usted va a querer aclarar ciertas cosas con referente también al bullying, o lo va ya a dejar pasar eso y hablar de otra cosa. ¿Por qué razón? Porque muchas veces uno habla de cierta persona y él no, pero cuando viene a ver a alguien puede pensar lo que no. Pero como quiera, como usted también lo conoció en su sector, desde muy muchacho, exprese de la manera que usted lo crea más conveniente. Dios le bendiga a todos nuevamente. Hablé algo en la otra entrevista que, a mi entender, hubiera sido nuestro amigo Bulín, que esperemos que sea nuestro hermano en el nombre de Jesús, que yo dije que él fue que se llevó a Mercedes para allá, para Estados Unidos. A yo entenderle que fue él, porque lo vi a él en una entrevista o un post que subió, y lo vi a él, y la voz activa de esa familia que tiene un poquito de dinero es él, y yo dije que fue él, para mí era él, pero no es así. Quien se llevó a Mercedes para Estados Unidos fue Cookie. Cuquín, y ellos son cuatro hermanos, son tres: Lely, Piro y él. Y yo mencioné al Mudo y mencioné también a Bigote, el Lely. ¿Qué pasa? Que él mismo testificó en una entrevista que tuvo. A ver, por favor, déjeme un poco la voz. En un canal, y él mismo testificó: yo sé cómo Mercedes se fue. Cuquín fue que lo mandó, la mandó a buscar. Y sé cómo el dinero llegó a la mano de Mercedes. Automáticamente, Bulín no tiene que ver con la, con que Mercedes se fue para Estados Unidos. En realidad, él no fue que le hizo la diligencia, pero mucho menos le invirtió para llevársela. Esa es mi palabra, pido disculpas porque me equivoqué pensando que era Bulín. Y segundo, no me meto en cosas de familia, pero tenemos que ser agradecidos con los demás.
el dinero no lo es todo en nuestra vida. Yo era el tercero en una familia de 12 familias. Mi mamá, mi papá y 10 hermanos. Para mí era un orgullo ver a mi mamá viviendo bien. Yo con el dinero que conseguí, un momento que lo dije en una entrevista, que conseguí una mochila llena de dólares, muchísimo dinero de dólares, y mi deseo era que mi mamá fuera millonaria o que mi mamá viviera cómoda. Pero mi mamá, al no apoyarme en las cosas incorrectas, ella no quiso aceptar ese dinero. O sea, que la mayoría de los hijos siempre queremos ver a nuestras madres o nuestro papá bien, o nuestros hijos. ¿Qué quiero yo con esto? Mira, yo tengo 3 hermanos vivos. Yo y 2 más. Uno que tiene el 28 y el más pequeño de nosotros. De mi familia se han muerto 7. Mi mamá y mi papá son 9. Pero para mí, yo entendía que debería de ayudar más a mi madre con lo poco que tenga, porque si algo trabajamos, algo tenemos, es para ayudar a nuestra madre. Y yo pensaba que de esa manera también alguien podía hacerlo con sus madres. Y tenemos que ser agradecidos con nuestra madre y con nuestras familias. Lamentablemente, tú sabes que tú sabes que en el mundo cada persona siempre piensa o actúa de diferentes maneras, ¿me entiendes? Y un solo mundo para muchas cabezas y muchas cabezas para un mundo. Amén. Vamos a soltar ya Yaburín con su problema y su vida. Vamos a hablar entonces de lo nuestro. Amén. Que tenemos mucho de qué hablar y mucho que aportar a la juventud y también a la sociedad. Tú sabes que tú tuviste mucha vivencia en el Capotillo. Eso yo quiero que tú me hables, la vivencia que tú has tenido en el Capotillo, que ha sido mucha, de personajes que tú me has querido mencionar. Mencióname esos personajes de la vivencia que tú has tenido en el Capotillo. Amén. Mira, hermano, yo los tiempos que viví en el Capotillo, duré unos años muy largos viviendo ahí en ese Capotillo. Hubo un momento que nosotros teníamos problemas con esa gente de aquel lado, que dicen los morenitos. Yo quiero que alguien escriba ahí en los comentarios, alguien que escriba esto que yo tengo para decirlo. ¿De dónde viene el problema de la calle El Sol y la Libertad? Que escriba uno. Uno dijo de que fue, alguien dijo de que fue de que era una tiradera de Javilla, que se llamó ese lío. No. La tiradera de Javilla fue ahorita. El problema de la calle El Sol y la Libertad tiene muchos años, tiene en promedio más de 40 años ese problema. Y nadie ha podido decir de dónde viene el problema de la calle El Sol y la Libertad. Tú el que le busque el mito que fue por esto, que fue por aquello, soy incierto. Yo vengo de pelear en esa calle, de la calle El Sol y la Libertad, porque siempre uno de esos barrios defiende su calle y defiende sus barrios. Yo vengo peleando de que existían la bomba Molotov, el dragón con el machete. Ahora con esto me voy a reír, mi hermano, que hay dos armas en el Capotillo, que eran las dos armas de más para que había en el Capotillo, que se llama el Puya Frito, que fui yo que le puse ese nombre a un revólver que aparecía del Guasón, que era largo, y cogía balita U, y el otro era el sable, que el que tenía ese sable en la mano, nadie se paraba con el otro con un machete, porque el sable era como una espada, eso de chino, que chocaban con los machetes los partían en dos. Sí, un sable. Y esas dos almas llegaron a mi casa. ¿Qué se hicieron? Mamá, me acuerdo del sable, que el sable con el tiempo se fue deteriorando. Y con el tiempo yo hice un cuchillo con él. Y el revólver que tiraba balita U, que le decía el Puya Frito, un amigo mío se quedó con él y no sé qué pasó con ese revólver. Pero el revólver que más sonó en el Capotillo, le llamaban el Puya Frito. Yo le puse ese nombre a ese revólver. ¿Qué ha hecho con esto, mi hermano? Que respecto a esos problemas de ahí del Capotillo, una de las calles más unidas respecto a los problemas se llama la calle El Sol. Si nos uniéramos así, o si hubieras así ese barrio, la calle El Sol, si hubiera esa calle así, mi hermano, fuera la calle de bendición, si se unieran para pelear en contra del enemigo, no en contra de un ser humano. Porque miren, esa calle, para pelear con esa calle de ahí, de la calle El Sol, se unía la Libertad, la Doctor Betance, la Cuava y la José Fabrea. Se juntaban para pelear con esas solas calles. ¿Qué iba a decir esto? Hubo un momento que estamos nosotros en la calle El Sol y bajaron 4 calles unidas para pelear con nosotros. ¿A dónde me refiero? No estoy hablando esto como una mala, como una gloria, ¿eh? Es para que entienda de dónde viene ese problema y todo lo que uno ha peleado defendiendo una calle y no se ve el sentido por qué se pelea. Nada más defendiendo una calle, pero no se busca el sentido y el motivo por qué se está peleando. Subió, me acuerdo yo, uno que le decían Prieto. No sé si tú solo ya te has mencionado, uno le decían Prieto, de la Cuava.
subieron unos cuantos, y me acuerdo que estábamos juntos, yo, Sandy y el difunto Rico. ¿Qué pasa? Que ahí viene Llaverito y se puso adelante. Me ve a mí, pero ya había un problema anteriormente, que yo no tengo problema con él ni con nadie. Estoy contando esta historia para que me entienda eso lío de dónde viene y de dónde viene esos problemas de la calle El Sol y la Libertad. Llaverito me ve a mí y me dice, mano, echa para adelante, vámonos tú y yo, echa a la gente para atrás. Y yo le dije, bueno, vámonos, echa a la gente para atrás tuya y yo vamos a echar, vámonos. Y mire para que te veo lo que una persona como un amigo de uno, y lo que me dice Rico a mí. Mano, espérate, déjamelo a mí a él. Déjamelo a mí a él, que yo me voy con él. No, no, déjalo, que nosotros no vamos a ir él solo. Ellos todo el mundo pensé que no, déjamelo a mí. Yo lo dejé a él con Llaverito porque se estaban cuadrados. Entonces Prieto, uno de la cuava, le dijo, no, déjamelo a mí. ¿Qué pasó? Que el difunto Rico se cuadraron a pelear ellos dos y nos echamos para atrás porque era para pelear ellos dos solos. Pero habíamos más de 10 de lado y más de 20 de lado, y yo era más de 20 o 25. ¿Qué pasa? Que en ese aspecto viene Rico y se para con Prieto a pelear. Ese es un Prieto, que le sean Prieto, no es la cuava. Él cortó a Rico en una mano y él le mochó un dedo a Prieto, el de la cuava. Cuando nosotros vimos, yo vi que cortaron a Rico, yo me embalé huyendo para encima de ellos a pelear para defenderlo a él. ¿Qué pasa en ese momento? Comenzaron a tirar botellas y piedras y cosas. Si quiero yo con esto, mi hermano, que ese pleito tiene más de 40 años y siempre hay una conclusión buscando de dónde viene ese problema. ¿Y dónde viene ese problema? El problema viene que el enemigo causó una división, trajo una contienda de entre dos calles, como que una es más fuerte que otra o otra tiene más valor que la otra. Y de los dos lados, mi hermano, han visto mucha muerte de los dos lados. ¿Qué ha hecho con esto? Que se ve un problema desde un principio entre las dos calles. ¿Y por qué ahora se ve un poco más tranquilo? Me acuerdo yo, mi hermano, que metieron Barrio Seguro, que el gobierno lo metió, me parece que fue Leonel que metió el Barrio Seguro allá al Capotillo. Eso no fue nada de un éxito, un Barrio Seguro con la policía. Como quiera se vivía igual, como quiera se peleaba. Seguro digo yo, cuando Dios agarra un barrio, un ser humano, ahí el barrio está seguro. Porque ahora vemos muchos hombres de Dios ahí metidos y oramos porque llegue la paz entre esas dos calles. Ahora mismo no hay ningún problema en esas dos calles. ¿Tú sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que si Dios no guarda la ciudad, en vano verá la guardia. Amén. Es que Dios tiene que estar en el asunto. Eso está hablando de eso en otro día. Amén. Continúa, hermano. Entonces de ahí vienen esos problemas de ahí de esa calle. Me acuerdo yo también, mi hermano, que cuando estaban vivos, voy a mencionar como 10 muertos de homicidio o caído o piso. Que le dieron para abajo a un grupo, mire. En el Capotillo se solía, que muchos lo van a oír esto y lo van a ver, de que en el Capotillo, cuando robaban un motor, lo atracaban uno, llegaban, era a mi casa. Fulano, roban un motor la noche y me dijeron que tú lo puedes recuperar, que mira a ver quién se lo robó. Iban a mi casa, yo iba de que se robaba el motor. Y al robarse el motor, yo iba de esos tigres y comenzamos a preguntar a fulano. En el barrio todo el mundo sabe quién hace una cosa, quién no la hace y quién la está haciendo, lo que me entienda mejor. Ahí nada queda oculto en un barrio de vivo, todo el mundo sabe lo que hace el otro y quién trabaja y quién no trabaja. Yo cogía para allá persona por el liceo y averiguaba. Fulano, ¿quién andaba para la calle anoche? Y para parejo, para que me entienda mejor. Fulano, ¿quién andaba anoche en la calle? Fulano y fulano y fulano. ¿Tú te acuerdas de bajar un motor de tal color? Sí, yo creo que sí, fulano tiene un motor así, pues está bien. Un día fulano que yo lo quiero, yo cogía pan de él. Cuando iban de él, le decía, fulano, mira, están dando 5,000 pesos por el motor. ¿Qué vamos a hacer con el motor? No, si me da 10, yo te lo doy. El que vive esa vida de la calle, de atracarse en muchas cosas, tiene que pensar que te están pagando por algo que no es tuyo, devuélvelo. ¿Cómo te va a poner agrio bruto si en realidad si ese motor no es tuyo y están dando 5,000 pesos? Que no lo va a dar. Entonces yo iba del dueño y decía, mire, no queda por 5, pero yo no tengo más cuarto. Entonces yo volví, bajaba donde el dueño, antes que tener el motor robado, iba a decir, mire, están dando 5,000 pesos. No hay querella, no hay nada. Da el motor y cállate con esos 5,000 pesos. No, que yo no lo voy a dar, pues está bien, yo me voy. Muchos lo saben lo que yo voy a decir. Y hay muchos que están vivos ahí todavía. Ah, pues mira, si tú no caes con los 5,000 pesos, yo voy a venir a buscar el motor. Sin darte dinero, y va a tener el motor a la mano o a la buena. Porque te están 5,000 pesos, ese motor es hombre para trabajar. No querían darle el motor. Al final me mandaba a buscar y yo entregaba el motor. ¿Qué pasa? Que ya cada vez que se roba un motor en el Simón Bolívar, o para La Cañita, o para acá para Villa Agrícola, siempre iban ante mí. Ya yo me estoy buscando un par de pesos con esa gente porque no, yo sé, no pueden creer, yo hago la diligencia. ¿Qué pasa? Que me acuerdo un tiempo, me voy a reír con esto, mi hermano, que entonces se puso unos cuantos que ya le han dado piso a eso, entre Jimmy, Capitán, José Luis y Radamel Vico, que ahora se fue para España en estos días. Lo voy a mencionar porque tengo confianza con él.
Entonces ellos, lo que yo hacía de recuperar, pusieron ellos, mi hermano, entonces a quererme quitar el puesto a mí, de ellos recuperar motores. ¿Qué pasa? Que una mujer le robaron una pasola y ellos dijeron que le iban a recuperar, poner un gancho con la policía. Ay, ay, ay. Pero el gancho era para mí. Pero ellos porque se pusieron para recuperar la pasola, para buscar solo cuartos. ¿Qué pasa? Que al ellos dice, a buscar la pasola, la mujer estaba con una policía metida en la calle 4. Cuando vinieron con la pasola, yo estaba ahí. Lo estábamos jugando ahora, jugando póker y tal, jugábamos ahí en la calle 4. Lo agarraron a todos y fuimos a parar a José Fabrea. ¿Qué crees yo con esto, mi hermano? Que a veces nosotros en un barrio nos ponemos de intercedor de otro que se roba un motor o una pasola o algo. Y quizás son una ayuda para la policía y también para el que le roba. Ya la policía se veía un poquito cuesta arriba conmigo. Decía que yo estoy por encima de ellos porque yo se les recupera. Y entonces ellos no hacen su trabajo. Ya estaban puestos para mí, por la mente mismo. Pero debería sentirse bien porque hay un comunitario en ese sector que está haciendo un trabajo que es de ayuda para ellos mismos. Porque donde tú estás llegando, ellos no iban a llegar porque ellos no conocen a nadie. Amén. ¿Me entiendes? Pero sin embargo, tú llegabas allí, recuperabas eso sin tener problemas con nadie, sin darle piso a nadie. Sí. Amén. Entonces yo agarraba y hacía esa diligencia. Y yo creo que estaba haciendo una colaboración con los policías del destacamento de la de ahí de Simón Bolívar. Ah, yo creo que está haciendo bien. Ellos le dieron para mí como que yo soy el que sé todo eso. No, mi hermano, no es así. Entonces, ¿cómo se sentía la gente bien? Si iban al de mí a buscarlo, yo se lo recuperaba. Pero si iban a andar los policías, ellos me dijeron, bravo, yo no conocí, que es lo que me está diciendo nuestro hermano Piti Mesina, perdón, nuestro hermano Apolinar, lo mismo que está diciendo. No, Piti Mesina, puta. Es lo mismo que él está diciendo. Es que yo era más fácil, yo me conozco otro delincuente ahí en el barrio del Capotillo, conseguir el motor de esa persona que la policía. Toda la policía se sentía celoso conmigo porque yo hacía esa alianza con ellos de buscar esos motores. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Por qué yo hacía esto? Porque lo puede decir todo el mundo ahí en la calle Sol y en el Capotillo entero. Nunca maté a nadie, nunca le di piso a nadie, nunca me hice entender que sabía más que el otro. Ahora sí, el Capotillo tenía un respeto con todo el mundo. No sabía lo que era el miedo, ni tampoco sabía lo que es decir que fulano sabe más que yo, fulano me controla mi mentira. Ahora sí le digo algo, todo el mundo lo sabe esto, porque me voy a reír. Hay muchas razones y muchos motivos en la delincuencia, muchas ramas. Lo mío fue buscarme mi cuarto. Hay diferentes clases de delincuentes para decir que es un tigre. Hay muchos que lo que hacían eran con un machete, son guapísimos peleando con una gente, con una pistola. Pero cuando ustedes se van para la calle no tenían valor. Entonces, no tenían valor para machetear una gente, para pelear con una gente o darle para abajo a una gente, pero cuando se van a buscar cuarto era diferente. Bueno, yo mismo era uno de esos. A mí no me venía cosas que vamos a robar para allí, porque yo decía, yo no voy a robar para allí. No por el temor, sino por el miedo a que me den un golpe. A mí no me gustaba que me dieran golpe. Yo no sabía, por eso yo dejé de robar temprano. Por esa misma cosa. Tú sabes que no, hay un personaje que estuvo hablando conmigo, que fue el licenciado Aquiles. Ajá. Tú estabas hablando, yo creo que era de Monteplata. Sí, de Monteplata. Contaste una historia de Monteplata. Él escuchó la historia y él me llamó y me dice. Tú ves lo que él está diciendo ahí, así mismo lo que pasó. Pero que yo no me acuerdo de él. Pero que lo que él está diciendo, oiga bien, lo que él está diciendo. Es así mismo, pasó así mismo, como él lo está diciendo. O sea que muchas veces hay confusiones, ¿me entiendes? Mano contó una historia, la contó fue de Monteplata. Sí, de Monteplata. Yo no estaba ahí, el licenciado aquí estaba ahí, fue así mismo, como él está diciendo. Yo no me acuerdo de él. Recuerda que aquí en una ocasión dijo que no lo conocía. Sí. Pero después me dijo, pero yo estoy haciendo memoria, pero yo no me acuerdo de él, pero que lo que él está hablando es así como él lo está hablando. Sí. El respeto a él. Que Dios bendiga y mi hermano Aquilito y a Peculiar. Sabe que lo quiero mucho a los dos y compartí mucho con los dos. Y yo estoy seguro que lo que yo dije, lo digo con toda honestidad y lo que dije fue real. Ahora, la pregunta que debemos de hacer, la conclusión que yo dije, lo que yo dije. ¿Hablé mal de alguien? ¿Opiné algo mal? No, no, no. Yo hablé una entrevista mencionándolo a ellos sin saber si estaban vivos o estaban muertos, porque yo no sabía. Yo no sabía que Santo Puya lo hubieran matado y lo mencioné. Le habían dado de baja. Santo Puya no sabía que le habían dado de baja. Yo no sabía y lo mencioné. O sea, que lo que yo dije de nuestro hermano Aquilito, yo le dije con toda honestidad. Y sí le digo y lo vuelvo y lo repito, le agradezco. Y lo que yo dije lo retengo y fue así. Porque todo lo que yo dije fue como mismo. Él me lo explicó y como mismo nosotros hablamos. Sabe que él sabe que tengo mucho respeto para él. Y vuelvo y lo repito, le agradezco. Y sabe que fuimos más casi mente que hermano ahí en esa cancha de la Victoria.
Porque vuelvo y lo repito. Cuando estaban en el medio de las 6 y las 8 en la puerta, ahí fue que él me dijo que me iban a vender. ¿Que quién fue? No tengo por qué decirlo, pero sí me acuerdo como ahora mismo. Esas son cosas que se agradecen, ¿me entiendes? Entonces, respecto a lo de Monteplata, sí también fue real. Ahora, como una persona, mi hermano, que no me tiene confianza ni me conoce, me va a hablar de unas cosas así, y después tú se va a decir que no se acuerda de esto, que no sabe, no, no. Es que, ¿sabes? Con lo que tú dijiste, fue una sola persona. Una, en periódico. Dos, en una funda negra. Tres, en una caja de zapatos. Cuatro, bajo un peñón grande. Cinco, en un solar, no era en una casa. Seis, en lo coquito. Entonces, no llego a una conclusión que puede ser que él sepa tantas cosas así. ¿Sabes, mi hermano Aquilito? Que yo te amo y te quiero. Me gustaría verte un día, que sea para así saludarte y hablarte de las palabras. Porque hay camino que al hombre le parece recto, es el camino de Proverbio. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es un camino de muerte. ¿Me entiendes, mi hermano? Proverbio 12, 14. No. Proverbio 12, 14. O 14, 12. No, están los dos, para que están los dos lados. Proverbio 14, 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Y dice el 12 también, el 14. Dice lo mismito. Gloria a Dios. Los dos, ya, oye, ¿qué pasaje bíblico más bello? Que en el libro de Proverbio, en los dos capítulos, en los dos versículos, dice lo mismo. Versículo, capítulo 14. Y el capítulo 12 dice lo mismito: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Mire, mi hermano, es tan tal que después de esa entrevista, mi hermano peculiar lo sabe, lo amo y lo aprecio, que yo voy para la Guandula a ver si lo veo yo dos. Yo busqué un carro de un amigo, me cogí para allá, peculiar lo sabe, lo llamé por el teléfono a peculiar. Peculiar, pero usted por aquí, por los Guandules, y tú me dijiste que estuve para acá, por los Coquitos, y cogí para acá. Y dice, no, yo vivo por la Charle. ¿Sabe por qué hice eso? Para sentarme y saludarlo y hablarle a ustedes por cómo estamos nosotros. Después de tantos años, uno pasar en esa cárcel y hoy decir que estamos vivos. Es un privilegio que una gente que vivieron tantos años juntos en una cárcel y hoy estamos vivos con tantas cosas que hemos pasado. Démosle gracias a Dios que todavía estamos vivos, mi hermano. Amén, así mismo. Todavía estamos vivos. Así que cualquier cosa, nuestro hermano peculiar, también lo esperamos aquí, que lo entrevistamos y nos gozamos. A la gloria de Dios. Oye, dámele un consejo a los jóvenes, vamos hasta aquí. Oye, quiero que tú me ayudes a Jesús Callacoa, un canal que... Señores, sigan a Jesús Callacoa, que viene con un canal nuevo ahora mismo. Jesús Callacoa, este bicho, güey, ya ustedes saben. Un consejo a los jóvenes. Mi hermano, esos jóvenes que están caminando la vida de las calles, tenemos que entender algo. Si comenzamos a mirar en estos últimos tiempos, encontramos más los cementerios llenos. Tú vas a los cementerios y ves todos esos jóvenes que están allí fallecidos. Lo ves y no pasan ni siquiera de 25 años. ¿Por qué? Porque queremos vivir una vida muy desordenada y como que se nos va muy rápida la juventud encima de vivir la vida de las calles. ¿Qué tú puedes sacar de la calle, joven, con la vida que estás viviendo? Tú eres un joven, tienes que saber, entrégale tu vida a Cristo ahora que hay tiempo, siendo tú un joven. Siendo tú un joven, te gozará mejor, vivirá mejor y hablará mejor y vivirá una vida diferente a la que estás viviendo ahora. O sea, para mí es un orgullo ver los jóvenes ahora mismo, quizás predicando en la calle como he visto en la calle. Y es un privilegio también servir a Cristo. Sabe que Dios le bendiga a todos y hacia adelante, que Cristo viene pronto. Nosotros vamos a seguir en contenido más adelante con el varón man. A los jóvenes, como siempre le decimos, estudia, practica deporte, trabaja, vive una vida social, no coge la delincuencia. Recuerda, Dios es la vuelta. Solamente en Cristo está la salvación y está la vida eterna. Sigue suscribiendo a mi canal para que mi canal siga creciendo. Comparte mi video y comenta. Cristo viene. Y viene pronto. Muchas bendiciones.